firmada en prácticas todos los viernes. Es una hora que llamada Tecla Joven, es por la 93.3 Independencia FM, de 2 a 3 de la tarde. Yo espero que de aquí en adelante, ya que somos figuras de aquí nativas de su municipio, ustedes lo escuchen de los viernes. Bueno, ya, como la compañera Gloria ha dicho, nosotros conducimos el programa Los Viernes. Tiene como nombre Juventud Construyendo el Presente, gracias sobre todo al ingeniero que me paga por darnos la oportunidad a nosotros todos de participar. Primero, en las actividades propias del partido, y segundo, en un programa sin precedentes que nunca había tenido conduciendo jóvenes. Y también saludamos la presencia del licenciado Eury Solano Riñone, vicepresidente nacional de la Juventud, que se encuentra aquí con nosotros. Certera ha venido coordinando. Vocero de nuestro partido, de la Cámara de Diputados. ¡José Antonio!
sean todos bienvenidos a esta actividad navideña que nos brinda esta noche nuestro líder y nuestro presidente del Partido Revolucionario Americano, el ingeniero Miguel Vargas Alvarado. Presidente, estamos en Navidad y la unidad está garantizada.
Y con ustedes, compañeros, como les dije, que no es una noche de discurso, que es una noche de compartir con los compañeros PRDistas, tengo el honor, tengo la satisfacción junto a ustedes de entregarle el micrófono al hombre que sin lugar a duda encarna la más profunda posibilidad de que el Partido Revolucionario Dominicano se reencuentre nuevamente con el poder y podamos el 16 de agosto del 2016 subir las escalinatas del Palacio Nacional. Le entrego el micrófono al líder y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Buenas noches, queridas compañeras, queridos compañeros del municipio este de la provincia de Santo Domingo. Hemos querido en esta noche compartir con ustedes un escenario de fraternidad, de encuentro, de afecto. Y evidentemente, sin el propósito de dar un discurso político en esta noche, pero sí de reiterar nuestro compromiso con nuestro partido, con nuestro pueblo, con nuestras compañeras y compañeras, decirles que así como en circunstancias más difíciles, a raíz de salir del gobierno en el 2004, salimos a recorrer el país, a levantar la imagen, a rescatar la palabra de nuestros compañeros y compañeras, así también en esta ocasión estamos decididos junto a ustedes a compartir también la responsabilidad de encaminar a nuestro partido a lo que debe ser la nueva perspectiva del presente y del futuro para las elecciones congresuales y municipales y presidenciales que en esta ocasión se efectuarán juntas en el 2016. Yo en esta noche solo quiero decirle que tenemos que mantener la esperanza, que tenemos que mantener nuestra fe en nuestro partido y que tenemos con nuestras acciones de precisamente crear las condiciones para que el PRD llegue al poder en el 2016. Pero también me comprometo, porque tengo que decirle muchas cosas a ustedes, darle muchas informaciones y sobre todo en el aspecto político a partir de enero, donde iniciaremos un proceso de empadronamiento para lograr el padrón de militantes del Partido Revolucionario Dominicano, que tendrá también que culminar con la carnetización de cada uno de los miembros del PRD, y esa será la cédula de identidad de los PRDistas que les permitirá elegir y ser elegido en cualquier proceso, ya sea el proceso institucional, ya sea el proceso de candidaturas congresuales, municipales y presidenciales. Y de hecho, esa es la garantía para que ninguna intervención de otros partidos políticos en los procesos internos nuestros pueda cambiar, desnaturalizar lo que es la verdadera voluntad de nuestros compañeros y compañeras por conveniencia del partido de la oposición, que evidentemente prefieren encontrar debilidades en candidaturas que les permita precisamente ganar las elecciones. En ese sentido, le deseo a toda la familia de este municipio, a todos nuestros compañeros y compañeras, que en estas Navidades tengan felices Pascuas, que el próximo año sea más venturoso y que juntos podamos nosotros caminar
hacia la conclusión de una victoria electoral que nos permita, desde el poder, satisfacer las grandes demandas sociales de nuestro pueblo, que nos permita desde el poder hacer las reivindicaciones y cumplir los sueños de nuestro líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, y que nos permita desde el poder también contribuir con elevar la calidad de vida del pueblo y con mejorar las condiciones políticas, sociales y económicas de nuestros compañeros y compañeras de partido. Por lo tanto, les deseo un buen provecho en esta noche, que tengan ustedes un feliz resto de esta noche y vamos a compartir para que como hermanos, como compañeros, sintamos el calor perredeísta entre nosotros y la presencia de nuestro gran líder, del inmortal José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias. La canción es vieja. Gracias, Sábado. Juan Blanco y Cheche, 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 primero, muévase.